¿Qué tal, mis queridos Tuluminaris? Espero que estén muy bien. Bueno, en esta ocasión tengo un muy buen video que me imagino que les va a interesar mucho porque es una propiedad, es una oportunidad de verdad que no pueden dejar pasar. Ahora estamos hablando de terrenos en Bacalar, que es al sur de Tulum. Y pues bueno, son unos terrenos que están a muy muy buen precio. Lo que me gusta de estos terrenos es que están dentro de una comunidad cerrada con amenidades. ¿Qué significa eso? Que no es un terreno solo como cualquiera ahí abandonado, que cualquiera puede llegar a utilizar, tirar basura o de plano llegar y plantarse ahí y luego cómo lo sacas, ¿no? Entonces, este tipo de terrenos son terrenos escriturados a muy buen precio, que van a venir dentro de una comunidad cerrada en Bacalar, a tan solo 10 minutos de lo que es la laguna, y que aparte vienen con amenidades. ¿Qué significa esto? Que van a venir con gimnasio, restaurante, tiene un mercado, tiene muchísimas cosas, y les digo, están muy muy buenos, seguridad las 24 horas, una pluma para que la gente entre y se registre. Entonces, esto de hecho, este video fue para mí y un par de amigos, mis socios, porque nosotros también compramos propiedades. Entonces, este video fue creado como nosotros siendo los clientes. Entonces, se me hace muy interesante porque ustedes van a saber qué preguntas hay que, ahora sí que preguntar cuando están haciendo este tipo de operaciones. Y pues bueno, tiene muchísima información. Se me hace una muy buena oportunidad. Si necesitan algo más al respecto de estos terrenos, no duden en mandarme un mensajito en la parte de abajo con su correo electrónico. Yo les mando la lista de precios y el folleto y todo. Y a mí se me hace tan buena la oportunidad que yo junto con mis socios estamos pensando en comprar un terreno ahí. Así que les dejo este video, ojalá les guste y espero sus comentarios. Ok, chao. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, mirando, caminando, disculpen. Ahorita que llegue me conecto con el... Oye, hey, ¿qué onda? Yo ando aquí manejando, pero aquí los veo y los escucho, ¿no? Nomás no quiero chocar. No, no, no. Listo. Vete. ¿Qué tal, Raúl? Avancemos. Mucho gusto. Pues sí, mire, rápidamente, bueno, te presento Julio y Polo, son amigos míos también, o sea, crecimos juntos, nos conocemos desde hace muchos años, y de hecho, pues nos está interesando hasta juntarnos para comprar uno de estos terrenos, pero claro. Tú que estás ahí, que eres el que representa, en este caso, el desarrollo, pues queremos una presentación así súper rápida y todo, pues a ver qué pasa. Claro. Con mucho gusto. Entonces, les comparto pantalla y les voy explicando, ¿les parece? Sí. Muchas gracias. Gracias. Ahí va. Ok, compartir. Ahí está. Ajá. Es muy guapo, Alberto, ¿eh? Estoy tomando un curso ahorita al mismo tiempo, en otro lado, en el teléfono. Ok. Pueblo Morevi. No tienen idea de nada de Pueblo Morevi. Les digo todo desde ceros, ¿les parece? Nada. Por favor. Okay. Bueno, Pueblo Morevi está en Bacalar. ¿Todos conocen Bacalar? Sí. Ok. Yo un poquito a través de Alberto. Ok, pero bueno, nunca Bacalar. Personalmente, pero a través de Alberto, sí. Bacalar es un pueblito que está junto a la laguna de Bacalar, obviamente, que está como a 15 minutos de Chetumal. Déjenme les pongo el mapa para que lo vean. No sé por qué mapa. ¿Les aparece el mapa ahí? Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Bacalar, bueno, el centro de Bacalar está justamente 20 minutos de Chetumal, que es la capital de Quintana Roo, y Pueblo Morevi, estamos literal a 20 minutos del centro de Bacalar, del mero, mero centro, ¿ok? Nosotros estamos un poquito más hacia el norte que el pueblo de Bacalar, como a 8 minutos sobre la carretera federal, y luego el camino que nos lleva directo al pueblo son otros 10, 11 minutos, nosotros lo cronometramos, y la entrada de Pueblo Morevi ya es una calle pavimentada, o sea, todo, hay acceso muy, muy bueno, y de hecho se está pensando en ampliar el acceso, va a ser más ancho, ¿ok? Pueblo Morevi está en un terreno que el dueño original, el antiguo dueño, es un señor de Torreón que se dedica a hacer muebles de madera, es un ebanista. Entonces, ¿qué es interesante? Hace como 40 años, perdón, como 30 años que compró el terreno, él plantó caobas y cedros en todo, son 500 hectáreas llenas de caobas y de cedros. Entonces, está muy bonito porque los árboles ya son muy altos y la verdad es que es un lugar muy, muy bonito. Por eso Morevi es en japonés y significa luz entre los árboles. El arquitecto es Diego Madero. Diego Madero es un arquitecto que ya tiene bastante trayectoria, que tiene varios desarrollos en Tulum, en Playa del Carmen, tiene casas, etcétera. Él fue ahí y él cuando estuvo en el terreno dice que se transportó como a los
a los bosques de Japón, de bambú. Por eso es que le puso Morelli, por la luz que pasa entre los árboles. Entonces, la verdad es que está muy padre. Ahí les mando unos videos para que puedan ver cómo es exactamente los terrenos. Y bueno, la idea de este pueblo es hacer una comunidad grande, una comunidad sustentable, una comunidad ecológica y con muchos atractivos. El señor, el dueño, está de las 500 hectáreas, donó casi 240 hectáreas para hacer el pueblo Morevi, de las cuales vamos a tener tres fases. La fase 1, que es la que estamos ahorita comercializando, que se entrega en diciembre del 2024. Y luego las otras fases, digamos que el desarrollo completo del pueblo entero va a estar completo en diciembre del 2026. ¿Ok? Ahora, ¿qué tiene? Son lotes residenciales con amenidades. ¿Ok? Cada privada, ahorita en la primera fase hay tres privadas. Privada Duna, que es la que estamos comercializando en este momento, que tiene 76 lotes residenciales en total, que van desde los 800 hasta los 1,600 metros cuadrados en privada Duna. Después, en las otras privadas va a haber lotes de hasta 1,800 metros cuadrados, ¿ok? Aquí la idea es construirte una casa para que puedas ir y estar entre la selva y tal, y las amenidades de la privada, cada privada que tiene, los privados tienen entre 70 a 100 lotes cada privada, depende un poquito de cada privada, y hay una hectárea completa de amenidades. En las amenidades hay cancha de pádel tenis, media cancha de básquetbol, áreas para niños, un área multiusos con un deck y una alberca, ¿ok? Más cada privada tiene una planta de tratamiento de aguas. O sea, todas las casas que estén adentro de esas privadas van a estar con una conexión directo como a un drenaje que los lleva directo a la planta de tratamiento de aguas, ¿ok? Entonces, va a haber servicio de luz, la CFE, o sea, va a haber CFE a pie de lote. Va a haber este tipo de drenaje que va directo a las plantas de tratamiento de agua, va a haber internet, ¿ok? Y en general aquí pueden ver el master plan, digamos, la fase 1, que aquí, esta es la privada Duna, que es la primera que vamos a entregar en diciembre del 2024. Luego aquí se puede ver, va a haber un pabellón comercial, va a haber un huerto orgánico y un mercado, ¿ok? ¿Esto qué va a ser? Esto va a estar listo hasta a finales del 2026. Aquí también va a haber una casa club que ahorita les voy a enseñar más adelante, pero bueno, la idea de esto es, Morevi en general, el pueblo Morevi es un lugar abierto. Aquí está la entrada principal y las calles principales son abiertas, o sea, abiertas como Aldea Samá. ¿Conocen Aldea Samá en Tulum? Sí, un poquito, y otra vez de Alberto también. Ajá, Aldea Samá es un lugar que está abierto, o sea, a pesar de que está totalmente construido y tal, y tiene infraestructura privada, etcétera, está abierto y adentro de ese lugar hay privadas que son cerradas. Aquí las privadas, donde van a estar las casas, son cerradas con caseta de seguridad 24/7 y va a tener todo alrededor una reja y unos buffers de naturaleza, de árboles. O sea, de hecho, toda la orilla, todo el contorno de las privadas es un buffer de naturaleza que si lo juntamos en total son 9 hectáreas de terreno, lo que va a ser como, digamos que la barda perimetral, pero de árboles. Entonces, eso también está muy padre. Aparte, el dueño donó 3 hectáreas para hacer un parque natural, Parque Morevi, que va a tener área para correr, área para bicicletas, lugares para poner arte, o sea, va a tener un montón de cosas bastante atractivas. Lo que ya les dije que significa Morevi, luz entre los árboles, ¿ok? Déjenme, les pongo un poquito más abajo. ¿Por qué también está interesante Bacalar? Bacalar está como que despegando. A pesar de que es un lugar muy viejo, ya es una ciudad muy, muy vieja, no se ha desarrollado mucho porque antes estaba muy lejos de todo. La gente que vive ahí, que ya tiene muchísimo tiempo, como que nunca había dejado que se desarrollara, etcétera. Ahora ya hay un plan de desarrollo, pues ya va a llegar el tren. Están construyendo el aeropuerto de Tulum, que queda como a una hora y media de Bacalar. Entonces, eso va a hacer que tenga mucha más conexión. Desde la Ciudad de México hay vuelos directos a Chetumal, por 1,500, 1,700 pesos redondos y estás en 20 minutos en Bacalar. Entonces, también muchos clientes son de la Ciudad de México precisamente por esto. ¿Okay? Esa era mi pregunta y Alberto, creo que tú me puedes contestar esto después porque yo sé que tienes mucha experiencia en eso, pero es lo que te iba a preguntar. ¿Ahorita, hoy en día, hay mucho turismo en Bacalar o no? ¿O apenas va empezando? Sí. ¿La gente va, de hecho, ahorita o no? Porque sí he ido a Tulum, pero sí. Nunca, yo nunca he ido a Bacalar. Ok,
Bacalar está creciendo muchísimo. Bacalar ahorita ya desde hace unos 5 años, en temporadas altas, tiene la ocupación más alta de Quintana Roo. Tiene el 100%, uh-huh. Tiene ocupación más alta que Tulum, que Playa, que todos. ¿Pero por qué? ¿Por qué es esto? Por la poca oferta que hay de hospedaje. Hay muy poca oferta, hay muy pocas cosas. Okay. Y la gente, no, y aparte la gente cada vez va más a Bacalar. O sea, la ocupación y el turismo se ha incrementado cada año como 15%, 20%. Ha ido subiendo, subiendo, subiendo. ¿Por qué? Pues obviamente redes sociales ayudan. La gente, después de la pandemia, mucha gente se fue a vivir a Bacalar y mucha gente extranjera. Hay mucho extranjero viviendo en Bacalar, mucho alemán, mucho francés, mucho canadiense. Entonces, sí ha estado creciendo. Y aparte, ¿sabes qué nos ha ayudado mucho en Bacalar? Desgraciadamente, el sargazo que llega a Tulum, a Playa, todo, ha hecho que la gente conozca la laguna, porque la laguna no tiene sargazo y la laguna está hermosa todo el tiempo y la temperatura del agua es buenísima. Ah, ok, ok. Entonces, muy bien, muy bien. Y no nada más eso, Bacalar tiene muchas zonas arqueológicas alrededor, tiene manglares, tiene muchísimas cosas, y aparte descubrieron una zona que se llama Ixcabal, la descubrieron hace como 15 años, pero no se había abierto al público. Es una ciudad maya que es 4 veces más grande que Chichen Itza, y de hecho la pirámide principal es como 4 veces más grande que la de Chichen Itza. Ahorita están justamente construyendo una carretera que lleva directo desde Bacalar a Ixcabal, y cuando abran eso en mayo del próximo año, el gobierno estima que suba un 20% el flujo de turismo a Bacalar nada más. Entonces, y con eso, con la ayuda del tren y con la ayuda del aeropuerto y a la remodelación del aeropuerto de Chetumal, pues la ocupación sube. Entonces, definitivamente, gran momento para invertir. ¿Quién está invirtiendo en Bacalar? Yo, bueno, de lo que vemos nosotros, que no nada más tenemos este desarrollo, tenemos nosotros ya departamentos en Bacalar. La gente que ya invirtió en su momento en Playa del Carmen, en Tulum, que ya tiene experiencia, está invirtiendo en Bacalar porque saben qué es lo que viene. Saben qué es lo que viene y porque no hay mucha competencia. O sea, si tú compras un terreno, una casa, un departamento, etcétera, y lo pones a rentar, tu rendimiento va a ser alto porque hay muy poca competencia. Entonces, la verdad está muy bien para inversión ahorita Bacalar. ¿Ok? Súper, súper. Ahora, aquí está el plan de Morevi. ¿Ok? Son 3 fases y una reserva natural. Esta reserva natural de 50 hectáreas no se va a tocar. Para nada, ahí se va a quedar. Y luego estamos en la fase 1, que es esto que está como café, aquí lo ven, y la privada de una. Va a haber un mercado, ese mercado va a tener 10 locales comerciales que se van a vender en su momento, cuando esté listo. Va a tener un pabellón comercial que también tiene locales que se van a vender igual y se van a rentar. Va a tener un huerto orgánico que le va a dar servicio al mercado y este mercado le va a dar servicio al pabellón comercial. O sea, es como todo ahí un negocio redondo. Y aparte va a tener una casa club donde va a haber albercas, spa, gimnasios, salones de belleza, coworkings, muchas cosas. Solo la casa club va a tener 15,000 metros cuadrados. Es grande, ¿ok? Aparte, cada privada tiene sus amenidades en el interior, ¿vale? Uh-huh. El acceso principal de Morevi, muchas obras de arte que están, ellos lo que quieren hacer es un lugar donde te puedas ir a tomar fotos. Ahorita les voy a enseñar el pabellón comercial. Ok, aquí está toda la información de las privadas, más o menos cuánto miden, etcétera. El parque natural, que el parque natural también va a estar abierto al público, no nada más va a ser para la gente de las privadas. Lo que quieren es que la gente de Bacalar vaya a Morevi a comer. ¿Alguien de ustedes conoce Valquirico? No. ¿En Puebla? Ah, bueno. Sí, lo conozco. No. Ah, bueno, ese lugar empezó porque ellos... Igual, era un lugar que lotificaron para vender lotes residenciales y luego, como no se les estaban vendiendo, eso es lo que nos dijeron, hicieron este lugar que es como una villa italiana con locales comerciales y ¡pum! Levantó durísimo y vendieron todo. Esto está más o menos inspirado en lo mismo, pero con el tema japonés, ¿ok? Entonces, es la idea, que la gente vaya al pabellón comercial, que vaya a los restaurantes, que vaya a tomarse fotos, va a haber templos, va a haber jardines zen, va a haber... ¿cómo se llama? Como lagos pequeños con peces koi. O sea, va a estar bonito. Miren, esto es lo que está en la privada de una. Estas son las amenidades. Es una hectárea completa de amenidades, casi una hectárea, son 9,500 metros cuadrados. Y ahí está la cancha de básquetbol, cancha de pádel, área para niños y el área principal, salón de usos múltiples, con la piscina de 300 metros cuadrados. ¿Ok? Ahí se ve el área principal de cada privada. Esta es la alberca con un deck. Este es el mercado. Aquí se va a ver el mercado donde va a haber pues
Esto le va a dar servicio a toda la gente de Pueblo Morevi. Ok, oficinas, mercado. Raúl, aquí está. Discúlpame, estos locales comerciales del mercado y de las otras áreas, ¿son independientes de cada fase? Sí, son afuera. Estamos, digamos que estas cosas, el mercado, el pabellón comercial, el huerto orgánico y la casa club, están como afuera de todas las privadas. Están adentro del Pueblo Morevi, pero fuera de las privadas. Y esto es lo que va a ser público. La gente va a poder venir a comer, etcétera, a comprar al mercado, a ir a desayunar, tal, tal. Y eso, obviamente, pues va a ser un plus, un servicio extra que van a tener todas las personas que tengan su casa dentro de Morevi, porque no vas a tener que ir a Bacalar en 15, 20 minutos. Saliendo de tu casa, ahí tienes locales comerciales, mercado, etcétera. Esa es la idea. ¿Okay? Oye, ¿cómo se sigue moviendo la gente en el pueblito de Bacalar? Porque vaya, que fuimos a Holbox, todo era racers y carros eléctricos y este rollo, ¿no? Ah, ok. Sí, no, acá es diferente. Acá literal sí es una ciudad pequeña, como digamos que Bacalar, si vas ahorita a Bacalar, a mí me recuerda a lo personal como a Playa del Carmen hace unos 15 años. Igualito. O sea, un lugar donde hay calles, donde por todas las calles puedes bajar a la laguna, igual que en Playa del Carmen puedes bajar a la playa, en Bacalar en todas las calles puedes bajar a la laguna. Entonces, está lleno de restaurantes. ¿Te puedo interrumpir tantito? ¿Te puedo interrumpir tantito para complementar tu respuesta a lo que estaba mencionando Polo? Yo acabo ahorita de aventarme toda la ruta del Tren Maya, desde aquí, desde Playa del Carmen, Tulum, bla, 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 Bacalar, Campeche y todo eso. Entonces hice toda la ruta de toda la península. Bacalar básicamente, como dice Raúl, ya tiene todos los servicios, como escuelas, hospitales, bancos, todo, todo, todo. A diferencia de Tulum, que de hecho nosotros estamos también invirtiendo en Tulum, Tulum todavía le falta varias cosas, varios servicios. En algún momento van a llegar, pero Bacalar ya tiene todo. Lo que tú comentabas, Julián, de que por qué no escuchas mucho, lo que pasa es que Julián vive en Estados Unidos. Entonces, el turista que va a Bacalar es turista nacional, por lo que decía Raúl. Porque antes las conexiones eran más largas, bla, bla, bla. Y es más fácil, claro, para un nacional volar a Campeche y después irse a Bacalar, que está a unos cuantos minutos. Entonces, Bacalar como tal ya está con todos los servicios y ahora que abre el Tren Maya, pues subía más todavía, ¿no? Claro. Muy bien. Ok. Sí, y aparte estamos, o sea, Bacalar está a 15 minutos de Chetumal, que es la capital de Quintana Roo, en donde hay todo. O sea, ahí vas y hay todo completamente. Y la verdad es que no está nada lejos. O sea, yo, de hecho, nosotros tenemos clientes que compraron lotes aquí en Morevi de Chetumal porque quieren construir su casa ahí, porque les gusta que va a estar en medio de la selva y están a 20 minutos de Chetumal. En realidad es todo muy cerca. Entonces, ya también anunciaron que van a empezar a construir un chedraui. O sea, ya hay de todo. La verdad es que Bacalar está muy bien, está creciendo y hay un plan de desarrollo bien establecido donde va a crecer bien, ¿no? La verdad es que va a crecer bien. Si tú tienes algo frente a la laguna, un terreno o algo, los lineamientos para construcción son súper estrictos. No puedes utilizar más del 30% del terreno, por ejemplo. Entonces, está muy bien. La verdad es que va muy bien Bacalar. Y es muy bonito y se va a conectar muy bien, porque aparte la carretera ya que hay desde Tulum hasta Bacalar, está súper bien, nada mal, nada mal. Llegas muy rápido. Y aquí en Morevi, por ejemplo, mucha de la gente que ha comprado son extranjeros también. Mucha gente de Canadá, mucha gente de Francia, porque quieren construir su casa. Ahora, la gente ya no está buscando estos desarrollos con mucho glamour y tal. La gente está buscando más bien conectar con la naturaleza, estar rodeado de árboles. Y esto es así, eso es así. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? Pues digo, aparte de todas las cosas interesantes, miren, esto aquí se puede ver cómo es el pabellón comercial. Como totalmente japonés, totalmente japonés. El tipo de construcción es ligera, todo va sobre pilotes. Nosotros no vamos a impactar directamente el piso. Todo va sobre pilotes para que el piso sea permeable y para que se mantenga esta cosa verde. Todo verde por todos lados. ¿Ok? Los lineamientos para construcción. Hay en tu lote, tú solamente puedes utilizar 30%, digamos, de coeficiente de ocupación. O sea, la huella que puedes construir es 30%. Aquí tengo un lote para que se den una idea. Ahí se ve el lote, ahí se ve el plano de un lote. Aquí ya están las restricciones marcadas. Sobre esto, que es el coeficiente de ocupación,
es lo que puedes utilizar y puedes construir dos niveles. O sea, te puedes hacer en un terreno de 1,000 metros, 1,100 metros cuadrados, te puedes hacer una casa de 325 metros cuadrados de primer nivel más segundo nivel, o sea, 650 metros cuadrados una casa, que la verdad es locura. Entonces, está muy bien. Y todo alrededor, lleno de árboles, con luz, internet y el drenaje que va directo a la planta de tratamiento de agua. Oye, Raúl, y viendo el plano que estás mostrando, ¿va a haber pared con pared? O sea, ¿o todo tiene que ser al centro, digamos? Buena pregunta. No va a haber, o sea, el lote te lo entregan verde, lleno de vegetación, ¿ok? Y no van a ser paredes. O sea, esto va separado con naturaleza. Si cada quien ya quiere poner una barda, una reja, etcétera, ya será tema de cada quien. Pero se entregan verdes con los servicios a pie de lote y las vialidades son con este tipo como de SASCAF, es como una grava pequeñita compactada, también para que siga siendo permeable y siga recibiendo agua, porque abajo está lleno de agua, los mantos acuíferos y todos los cenotes, los ríos subterráneos. Entonces, lo que queremos es que siga entrando agua y obviamente cuidando el drenaje, que todo vaya a una planta de tratamiento. Las vialidades son aplanadas con permeable, con SASCAF. Las banquetas, también se van a construir banquetas, pero también es un cemento permeable que también absorbe el agua, ¿ok? Entonces, la verdad es que todo es muy, muy, muy ecológico. Esa es la idea. Okay. Y bueno, los lotes, pues al final, en este momento a mí me preguntan si son lotes para inversión, porque obviamente van a subir de precio. Y pues digo, para que te construyas una casita ahí, buenísimo. La verdad es que están buenísimos. El pabellón comercial, como lo pueden ver, tiene bastantes locales comerciales, va a tener un kiosco, va a tener un templo, va a tener acceso principal, el jardín Zen, va a tener estacionamiento. Entonces, la idea es que también la gente vaya a tomarse fotos, vaya a comer a un restaurante ahí. Decía el desarrollador, Diego, que él va a poner un restaurante de sushi, ¿no? De broma, pero pues digo, es la idea, usar productos locales del huerto orgánico. Entonces, esa es la idea de Morevi, un lugar para conectar con la naturaleza, para tener todos los servicios, tener una casa de descanso y que puedes ir a la laguna, estás a 10 minutos de la laguna. Entonces, eso es un muy buen atractivo. Y si vemos los lotes, dígame. Perdón, no, es que me imagino que te voy a hacer una pregunta que me imagino que ya tenías contemplado comentar más tarde, pero para construir algo, por ejemplo, ¿ustedes ofrecen modelos ya prediseñados de casas o nosotros tenemos que traer nuestro arquitecto, todo eso? Y las limitaciones, me imagino que también tiene que haber alguna autorización del diseño o algo, ¿no? Sí, correcto. Buena pregunta. El arquitecto está trabajando en los diseños, va a ofrecer 3 o 5 diseños. Él no los va a construir, o sea, no te va a dar el servicio de construirlo. Él les va a dar el diseño y les dice, mira, puede hacer esto, esto y esto. Y aparte, si tú traes a tu arquitecto y que quieres hacer algo, sí se va a tener que autorizar. Se va a tener que autorizar. Y después de cuando se te entregue el lote, o sea, digamos que en diciembre del 2024 se te entrega el lote, a partir de esa fecha tú tienes 2 años para empezar obra en tu lote. Para que no se vayan a quedar ahí los lotes abandonados, ¿me entiendes? Sí. Ahora, es lo que también yo quiero saber, ¿es forzoso construir en un plazo determinado o cómo está? Sí, nos dijeron que van desde diciembre del 2024, te dan 2 años para empezar tu obra. O sea, tienes hasta diciembre del 2026 para empezar tu obra, no terminarla, comenzarla. Ok. Ok, que para esa fecha ya estará listo todo el pabellón comercial, el mercado, la casa club, todo. Okay. ¿Qué lejos estamos de la playa, Raúl? O sea, entiendo la parte de la laguna y demás. Ok, de la playa. Mira, hay dos caminos, digamos, hacia la playa. Puedes ir por Chetumal. Si te vas hacia Chetumal, más o menos estás a 30 minutos de la playa. Déjame pongo el mapa aquí para que vuelvan a ver. Y si te vas hacia Mahahual, que es la playa más atractiva, que estás como a casi una hora de Mahahual. Miren, aquí está. Morevi está aquí abajito. Sales hacia la derecha, hacia el sur, y llegas a Chetumal como en 25 minutos. La verdad es que no es más. Y ahí hay playa. O sea, Chetumal puedes ir y está Calderita, está toda esta zona que es playa. Y luego, si no, subes hacia Mahahual, que son 45 minutos, una hora para llegar a Mahahual, que es un punto donde ya llegan cruceros, etcétera, que también está en crecimiento, la verdad. Entonces, sí, la playa está o a 30 minutos o a una hora, por así decirlo.
¿Qué tanto crees que vaya a crecer Mahahual? O sea, me refiero al final, yo creo que para nosotros, obviamente sí queremos disfrutar la casa en su momento, pero realmente la visión es más como un tema de rentas y demás. Uh-huh. Creo que también ayudaría es el desarrollo de Mahahual, ¿no? Al final del día. Claro. O sea, por ejemplo, yo soy de los que agarra el coche y pues va a ver todo lo que hay alrededor, no me quedo solamente en Bacalar, ¿no? Ok, está súper padre. Hay muchas cosas, no nada más las playas. O sea, Mahahual está creciendo, últimamente ha empezado a crecer más por lo del tren. Lo del tren está activando todo, porque Mahahual lleva mucho tiempo y como que no se había desarrollado mucho, a pesar de que tienen el puerto para los cruceros, hay un parque acuático, pero ahorita últimamente han estado empezando a desarrollar departamentos y se están vendiendo bastante bien. Entonces, va bastante bien el desarrollo gracias a lo del tren. El tren de verdad va a hacer que esto conecte muchísimo. Mucha gente estará en contra, pero va a ser que conecte mucha gente, que todo sea más fácil de llegar, más rápido, va a haber más servicios, va a haber más insumos. Entonces, en cuanto terminen el tren, que esperemos que todo quede bien y que quede como debe de ser, Mahahual de verdad que va a repuntar. Aparte de que ahorita ya se están vendiendo muchos departamentos, están haciendo bastantes cosas. No te puedo decir el ritmo exacto de cómo está creciendo, porque no soy especialista en Mahahual, pero okay. Sí, que se ha desarrollado, han sacado nuevos desarrollos y se están vendiendo bastante bien. Y de precio se vende igual que Tulum, ¿eh? O sea, casi, casi igual. $2,000-$3,000 por metro cuadrado venden los departamentos y se están vendiendo muy bien. Entonces, va bien. Y es muy bonito. Ok. Raúl, una pregunta aquí, te hablo Julián. Discúlpame si lo mencionaste al principio. En esa área de Bacalar, ¿hay algún desarrollo ya al nivel del desarrollo que nos estás presentando? O sea, como de lotes residenciales. Ajá, algo que ya esté hecho, que ya esté así como a ese nivel, o este sería uno de los primeros en esa zona. Pues mira, un desarrollo en tal como Pueblo Morevi no hay. O sea, está el pueblito de Bacalar, okay. donde por ejemplo en el pueblo de Bacalar, digamos, en la parte metida en la selva, o sea, más hacia acá arriba, en la parte donde no está desarrollado, están vendiendo lotes residenciales, pero en $120 por metro cuadrado. Nosotros, por ejemplo, estamos vendiendo en 35. Y los lotes que ellos te venden son solo un lote en la calle sin servicios ni nada. Bueno, con servicios, pero sin amenidades, nada, ni privada, nada. Ahora, otra cosa. Dime. Perdón que te vuelva a interrumpir. No. Dilatado unos cuantos segundos. Ahora, no nos enfoquemos en Mahahual como tal, porque estamos hablando de dos destinos diferentes. Bacalar como tal es su propio destino, con su propio turista, que el turista que va allá va a Bacalar, y el turista que va a Mahahual, pero como tú dices, hay unos que sí les gusta moverse y explorar lo que hay al lado, pero como tal, Bacalar es un destino que no necesita nada más. Es lo que te decía, es un destino por sí mismo. Digo, yo lo personal, digo, tú lo sabes, ¿no? O sea, yo voy y agarro el coche, me gusta ir a las playas de los lados. Entonces, yo creo que al final sí es importante entender qué va a haber hacia atrás, hacia adelante. O sea, 20, 30 minutos alrededor, yo creo que siempre es importante, ¿no? O sea, tener ahí presente que la gente puede llegar de rebote por otro lado, ¿no? Claro, bueno. Hay muchas cosas. Nosotros personalmente, Select, tenemos varios desarrollos en Bacalar de departamentos, por ejemplo. Nosotros tenemos un desarrollo que se llama Aldea Mayab, que ya vendimos el 90%. No está en el centro de Bacalar, está un poquito más hacia el sur. Y ahí, por ejemplo, tenemos departamentos ahorita en venta en $935,000, ¿no? $650,000. Y ya tenemos vendido el 90%. ¿$650,000? Sí, sí, sí. $650,000. Sí, 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 sí. Dólares, no manches, no, pues sí, está casi, digo, acá San Diego, un millón de dólares en California, pero sí, exactamente, eso es el mínimo en San Diego, pero wow, eso es carísimo, pero digo, está bien, eso significa que tiene valor. Exacto. Valor allá. Sí, definitivamente, nosotros estamos, este desarrollo que yo te digo, a un lado tenemos un hotel que se llama Habitas, que son cabañitas, o sea, son cabañas, literal, están muy bien hechas, el hotel es un hotelazo. Y ahí la noche por persona, más barata en temporada baja, $1,000. $450 por persona y no incluye nada. Entonces, Bacalar está súper bien. No sé si conozcan los hoteles Mayacobá. ¿Han escuchado los hoteles? Sí. Ah, bueno, pues están construyendo un hotel en Bacalar que se llama Bella.
porque de verdad Bacalar está de nivel súper. Nosotros tenemos penthouse en venta en $989,000, o sea, casi $1,000,000. Locura. Y se venden todos. Entonces, por eso digo que Bacalar va muy bien, Bacalar va muy, muy bien. Y es que de verdad, tú llegas a La Laguna y yo no he tenido ni un solo cliente que me diga que está fea. Todo el mundo dice, wow, está increíble. Hay espacios en La Laguna que de verdad los colores son increíbles. Y, ¿Tú has ido, Alberto? Perdón por interrumpirte, a Raúl. ¿Tú has ido, Alberto, a La Laguna o no? Varias veces y está muy, muy bonito. Yo he ido un par de veces, Julián, también. O sea, sí, es muy bonito. A mí lo que me gusta mucho es estar, este orgullo, aparte de la gente local, de ser de ahí. Esa parte me gustó mucho cuando fui para allá. Uh-huh. A diferencia, por ejemplo, que yo vivo en Playa del Carmen, o sea, aquí no hay cultura como tal. O sea, aquí es nada más 100% turístico. Uh-huh. En Bacalar hay cultura, porque me refiero, es un lugar de piratas. Entonces, hay castillos, bueno, hay un fuerte ahí que he construido que era para encontrar los piratas, cosas. O sea, entonces, si hay una cultura como tal, con ruinas, con muchísimas cosas, cosa que, por ejemplo, muchos lugares de Quintana Roo no lo tienen. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, definitivamente lo que yo les decía, la ciudad de Bacalar me parece que tiene como 1,200 años. O sea, hay gente que vive ahí desde hace 1,200 años. Y luego llegaron los españoles, y luego llegaron los franceses, y luego hubo holandeses y... O sea, es un lugar bastante interesante porque la laguna conecta con el mar. Hay una parte que se llama Estero de Chac, que tiene como canales que sí te lleva al mar. O sea, sí llegaban desde el mar los barcos hasta la laguna de Bacalar. Entonces, es muy interesante. Aparte, la laguna tiene no es una laguna en realidad. Para mí es un río, porque en la parte más sur es un cenote gigante que se llama Xulha. De ahí nace el agua que viene de los ríos subterráneos y sube hacia el norte y desemboca en el mar. Por eso es que también siempre está bonita y siempre está limpio. ¿Alguna vez escucharon que se puso negra y no sé qué? Pues eso empieza a filtrarse y se limpia sola. Entonces, ayuda. No es un agua estancada ahí. Entonces, la verdad es que es muy interesante. Muy, muy interesante. Y sí, y tiene historia. Y hay mucha gente maya y se está desarrollando. Ya en el plan de desarrollo hay una zona turística hotelera donde van a hacer unos resorts grandes. Entonces, viene bien. Tiene futuro, bastante futuro Mahahual. Digo, perdón, Chetumal, Bacalar, Baja. Mahahual también parece que va creciendo. Y Chetumal también está creciendo bastante, ¿eh? A pesar de que no tiene mucho atractivo Chetumal, es muy bonito. Toda la parte que está entre la laguna y el mar, toda esta zona que pueden ver aquí, digamos, está llena de ruinas, hay ciudades mayas, están los canales. O sea, hay muchas cosas muy interesantes. Está padre. Ok. Ok. Ahora, ¿qué más? Los lotes. Vámonos a los lotes. ¿Cómo está lo de la venta de los lotes? Ahorita estamos en privada de una. Aquí está, ¿no? En privada de una son 76 lotes en total, desde 800 hasta 1,600 metros cuadrados. Lo que ven en amarillo está reservado, lo que ven en azul está tomado por el desarrollador, o sea, él se los va a quedar, y lo que está en rojo ya está vendido, firmado, etcétera, ¿no? Lo demás es lo que queda libre. Ahorita, ¿cómo estamos en venta? Estamos en early bird, o sea, literal, este desarrollo les voy a explicar cómo está el tema de lo legal, la documentación. Ahorita el desarrollo ya se hizo un fideicomiso, ya está la figura que es un fideicomiso, ¿ok? Ya se ingresó la manifestación de impacto ambiental. En este documento viene todo, o sea, viene el proyecto, ya está aceptado, qué va a ser, todos los metros cuadrados, ya la lotificación y subdivisión de cada lote, todo, etcétera. Estamos esperando que salga este documento. Ya está ingresado, ya está aceptado, pero bueno, está en proceso. Ustedes saben que esto tarda un poco, es un proceso estatal. Ahorita estamos en $35 por metro cuadrado, ¿ok? Pedimos 60% de enganche y lo que resta se difiere a meses sin intereses a la entrega, a diciembre del 2024, ¿ok? Si tú quisieras dar solamente un 30% de enganche y diferir el 70%, se te venden $40 por metro cuadrado. El precio de lista, eso lo vamos a dar en cuanto nos entreguen la mía, que esperamos que sea en los próximos 2 meses, sube a $50. Entonces, la gente que compra en 35, pues ya obtuvo plusvalía de $15 por metro cuadrado. ¿Okay? Oye, Raúl, déjame interrumpirte ahí rapidísimo. Digo, es algo que debemos platicar más entre nosotros después. Pero, Alberto, Julián, ¿qué estarían pensando, o sea, en área? Los metros cuadrados, Beto, ¿qué has pensado, güey? ¿En qué aspecto? No entiendo. De tamaño. Ah, o el sea, área, el área. ¿Por cuál irnos?
Sí. O sea, sí, no, yo, bueno, yo tengo pensado, es que como estamos haciendo nosotros inversiones, Raúl, esto lo vemos como mera inversión y Bien. no es como para construir una casa para mudarnos ahí ni nada, ¿no? Entonces, yo tenía pensado uno de los más chicos, ¿eh? Uno de los, para empezar y irle viendo, irle tanteando, porque vamos a tener varias propiedades en varios lugares, entonces, Bien. uno de los lotes chiquiños, con eso yo estaba pensando, ¿eh? No sé ¿Cuánto es ustedes. el lote más chico? Miren, yo me compré, por ejemplo, el número 13, este es mío. A mí me gustó este porque justo acá atrás está esto que se ve aquí como un espacio. Este es un buffer de naturaleza. O sea, aquí va a haber 15 metros de ancho de naturaleza, que es como tu reja privada. Y luego yo aquí enfrente me agarré, bueno, agarré porque aquí esto es un área verde que nadie va a tocar. Mi jardincito ahí enfrente. Entonces a mí me gustó ese. Este lo acaban de vender al 75, pero se me hacía una buena inversión los dos juntos, el 75 y el 76, por ejemplo. No sé, ¿cuál recomendaría de los que están Ese disponibles? 76 está muy bueno también porque como es triangulito, o Sí. sea, está, o sea, es como que por todos lados, ¿no? Pero sí me gusta tu idea de tenerlo verde del otro lado, ¿no? Es, por ejemplo, el 15, 16, 17, 18, todo eso de ahí, también está muy bueno. Pues mira, Por lo mismo que tú dices. ¿cuál es el aquí? Esta privada va a ¿Cuál? tener un estacionamiento y luego va a haber un parque, digo, perdón, va a haber un puente en espiral que te va a llevar caminando elevado hacia el parque. Vas bajando y en el parque va a dar una vuelta, va a dar una espiral. Está padre. Va a haber muchos caminos alzados, elevados, adentro del parque y vas a ir caminando entre los árboles. Está bien padre la idea. Bueno, ¿qué les parece? Para que ya tengamos una cuestión más aterrizada, Beto, Julián. Sí. Si analizamos el 40, Beto, ¿tú qué opinas? ¿Cuál otro? Una cosa, aquí en las amenidades, justamente, ya lo platicamos con el desarrollador, en esta parte donde ven la cancha de pádel, no va a estar la cancha de pádel, ahí va a estar lleno de árboles, pero debajo de los árboles, debajo de la tierra, va a estar la planta de tratamiento de agua, aquí. Al lado de los lotes 50 y 51. No hacen ruido, no tienen mal olor y son subterráneas totalmente, pero bueno, para que ustedes lo sepan, aquí está la planta de tratamiento. Ah, okay. Ok, Me o gustó sea, el estaríamos 40 y enfrente. el 66, la neta. 40 y Sí, quitamos el 66. 42. Sí, pues Sí, digo, porque luego. porque no sabemos, o sea, nos dijeron que son las plantas de tratamiento alemanas que se supone que cada fase, digo, cada privada solo va a tener 60%, va a estar como al 60% de su capacidad, o sea, es una planta muy buena, pero bueno, al final no sabemos si va a haber ruido o no, dicen que no, porque todo va subterráneo, pero bueno, se los digo para que lo sepan. Sí. Ok, No, ok, gracias por el tip, gracias por que tú sabes y que nosotros no, Sí. pues nos ayudas. Oye, ¿cuál es la entrada principal? ¿Cómo La está? entrada principal, acá donde dice caseta, del lado izquierdo, donde está el 1. Ya lo vi, ahora sí. Ahí Ok, es la perfecto. caseta de seguridad y ahí entras. Y digamos que la entrada principal al desarrollo es acá abajo. Por acá entras al desarrollo, subes y llegas a tu privada. En esta rotonda, aquí está la caseta de seguridad. Oigan, y ese 76, entonces tampoco les gusta el que está en la mera esquinita que decía Alberto también. Este abajo. También, digo, o sea, tiene un extra ahí de jardincito en la esquinita. Puede ser, sí. Digo, opciones hay varias todavía. Sí, opciones hay varias interesantes. Bueno, ok, listo. Avancemos. ¿Cómo funciona? $2,500 para reservar el lote, ¿ok? En cuanto se hace la reserva, les mando la documentación legal que hay y el machote del contrato para que lo puedan revisar, obviamente. Y bueno, se tienen 15 días, si se sigue adelante bien, y si no, pues son totalmente reembolsables, obviamente. Estos Bueno. entonces solo escriturados, ¿verdad? Sí, en O 2024 ya están listos para escriturar todos, claro. porque no hay que ejidos ni nada de esas cosas. No, 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 no. ¿Tendrás fotos, Raúl, tendrás fotos reales del área? ¿Te las puedes Tengo compartir en idea. pantalla? Bueno, les voy a pasar un video. ¿Les parece si les paso el video de Morevi que se grabó allá en Bacalar y en el área? ¿Les parece?
Pero, sí, Pablo, sería bueno eso. Sí, Raúl, entonces sí me dices que no son ejidos, ¿verdad? Nada más sí quisiera estar claro. No, no son ejidos. De hecho, ya tenemos la escritura del terreno y todo. Perfecto. Sí, sí, sí. Buenísimo. A ver, ahí les va el video. Let me show you a place where the landscape is exuberant, surrounded by dense tropical forest, with majestic cedar and mahogany trees that reach up to touch the sky, where their leaves let in sparkles of sunlight, birds chirp and sing, flitting from the trees. The small animals scurry through the bushes. Energy fills the air with a sense of joy and wonder that seems endless. The impressive lagoon, fed by underground rivers, achieving colors ranging from blue and to forest to emerald green, surrounded by beautiful vegetation and mangroves. A paradise for visitors who are amazed at this incredible destination. As we walk through this wonderful place, the beauty and diversity of the environment fills you with wonder and a special appreciation for the world we live in. Majestic natural sanctuary in Bacalar, Mexico. Eso está grabado allá, pero ahorita mismo les mando a Alberto un par de videos que yo tengo de cuando fui al lugar y tal, para que más o menos se den una idea de bien la vegetación, etcétera. Sí, sería ideal, por favor, Sopio. Sí, claro, con gusto. Ahora, Raúl, ¿cuándo será el próximo cambio de precios en él? En 2 meses, dijo, ¿no? En cuanto nos entreguen la mía, que ya está ingresada, que nos dijeron que un par de meses, en ese momento sube el precio. Y son 2 meses para que cerremos en 35, entiendo, ¿no? Para que, en 35, sí, en $35 por metro cuadrado. Ya después va, bueno, si dan el 30% cuesta 40, si dan el 60, cal, y ya después, en cuanto nos entregue la mía, todo se va a vender a, como acá, $50 por metro cuadrado. Bueno, o sea, prácticamente tenemos que, bueno, deberíamos de tomar una decisión en los próximos 45 días, digamos, ¿no? O sea, fuera de la reserva que nos dices que es reembolsable. Claro. Con eso amarramos los 35, ¿no? Entendiendo que vamos por el 60%. Si sale antes la mía, lo van a subir. Pero obviamente, bueno, pues si todavía no se han decidido, yo les aviso. Pero sí, la idea es que siga en 35. No, no, no. ¿Perdón? Ok, o sea, mi pregunta es, nosotros damos los $2,500. Uh-huh. Y te decimos que vamos por el 60. O sea, en ese momento firmamos, me imagino que alguna intención. Sí, un contrato de promesa de compraventa. ¿Cuánto tiempo tenemos para concretar y respetar el precio de los 35? Ok, tú reservas los $2,500 y ahí te damos 2 semanas, 15 días, tal vez puede ser un poquitito más, para que firmes este contrato de promesa de compraventa y ahí ya tendrías que pagar el enganche. Si decides que no, pues te devolvemos los $2,500. El cambio de precio... Más o menos unos 2 meses, pero no es nada seguro. O sea, no tenemos nada seguro. Si nos entregan en un mes, en ese momento sube a $50. Entonces. Claro. Mira, lo ideal sería, Polo, ¿sabes qué? Pues igual ya hasta reservar unos, no sé, una semana antes de que vengas para tener ese buffer de tiempo. La carta reserva la hacemos por en lugar de 15 días, lo ponemos por 20 días. Yo sé que se puede, yo estoy en medio de las viendo raíces. Entonces, lo ponemos así en la carta reserva y en esos días, pues nos lanzamos y vamos a Julián también allá y nos vamos a bajar a ver el lugar y todo. Sería bonito. Claro. Bueno. Bueno. Ok. Me gusta. Pues, publiquemos del
del lote que quisiéramos entre nosotros después. Y pero yo te entiendo esta parte, como comentas, Beto, ¿no? De que no es para nosotros, o sea, que no nos enfoquemos tanto en la ubicación del lugar. Pero al mismo tiempo yo creo que pues, siempre está esa vibra, ¿no? O ese feeling especial sobre un área determinada, ¿no? Claro. Entonces, pues vamos a darle. Sí. Yo nomás dijera, y de nuevo, discúlpeme si me perdí esto al principio, pero Raúl, yo sé que estamos hablando básicamente de reservación antes de, para junio, pero si por algún motivo tienes otro cliente o sabes de alguien y están interesados en el lote 40 o el 66, la neta, si nos puedes decir y nosotros podemos actuar para mínimo reservarlo, ¿no? Eso es por lo importante. Sí, digo, si yo sé algo que se va a reservar, les aviso luego, pero es difícil, como se vende con, digo, Alberto lo sabe, hay mucha gente, muchos brokers, entonces es difícil. Ah, órale. De repente ya escuchas, reservo lote tal, pum, y ya no se puede hacer nada. Ese es el problema. Y Beto, ¿qué opinas de reservar? No sé, lo platicamos nosotros este fin de semana. Y reservamos a través tuyo, o sea, obviamente con el dinero de todos, ¿sabes? Sí, güey. Sí, sí. En la próxima semana, en lo que vamos para allá. Digo, la verdad es que en un mes se va muy rápido, o sea, yo llego el 15 de junio ya. Pues sí, pues miren, la verdad es que como dicen, si lo quieren para inversión, no es que sea muy importante la ubicación, pero bueno, sin embargo, si algo te gusta más, es mejor. Hay muchos disponibles, todavía hay tiempo, pero si les late algo y están seguros sobre un lote, pues lo más rápido que puedan reservarlo sería mejor, definitivo. Uh-huh. Bueno. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta sobre eso? Yo no. De mi parte, no. Muy buena información. Muchas gracias, Raúl, por tu tiempo y sí, que muy emocionante. Creo que es buena oportunidad. Un placer, claro que sí, avísenme lo que necesiten, por favor, si tienen más preguntas, le dicen a Alberto que Alberto me avise y yo con mucho gusto, y si quieren nos volvemos a conectar cuando quieran, pues sus órdenes, lo que necesiten. Gracias. Muchas gracias. Por trabajar el fin de semana. Gracias.